¿Así es como esperas conseguir marido? No cuentes con mi ayuda para casarte con una de las hijas de Jethro. Hoy me di cuenta que esa familia realmente no vale nada. Tu peor error fue abandonarme. ¿Y tu opinión sobre el matrimonio cambió? Si es con la persona correcta. ¿Y él es la persona correcta, Miguel? ¿Un hombre que abandonó a nuestro Dios y vive en palacio como un egipcio? No veo cómo eso pueda funcionar. Estoy seguro de que va a conocer a un hombre que la ame de verdad. ¿Tú realmente piensas eso? Disculpe. Me excedí. No tienes que disculparte. Yo también me dejé llevar por el momento. La verdad es que yo siempre la amé. Traté de sofocar este amor durante todos estos años porque hasta eso era una pasión imposible. Usted es una mujer linda. Dulce. Adorable. Cómo me gustaría poder cuidarla. Darle todo el amor que usted se merece. Me siento muy halagada por tus palabras. Pero es que todo fue tan de repente que yo no sé qué pensar. Lo entiendo. Pero ahora mi corazón está más tranquilo. Eres un hombre muy especial. Ahora, si me permites, me voy a retirar a mis aposentos. No creo que sea buena idea. ¿Por qué no? Porque esta es nuestra casa, con nuestra gente. Pero no tiene que serlo. Disfrutaste el tiempo que pasaste en palacio, ¿no es cierto, Leila? La compañía de Kaiji, ayudarlo en la cocina. ¡Vamos, mamá! ¡Por favor! Hijo, ve a jugar un poco con tu tía Abigail. Mamá y papá tienen que hablar a solas de un asunto de gente grande. Yo no quiero jugar. Quiero volver al palacio. Por favor, Bezalel. Anda, ve con tu tía. Ven, querido. Salgamos un poco. ¿Ya viste qué linda está la luna? Ven con tu tía, ven. No estoy entendiendo. ¿Cuál es el problema? En el palacio nosotros podríamos cuidar mucho mejor a nuestro hijo. Tendría trabajo. Después del robo de las joyas, dudo que el señor Orsocón me haga otro encargo. Y si lo hiciera, no me sentiría seguro. Es que Uri, no me parece justo dejar a nuestro pueblo aquí sufriendo mientras nosotros vivimos una vida de comodidades. ¿Y no has pensado que pudo haber sido Dios quien nos está abriendo esta puerta? ¿Eh? ¿Por qué no? Viviendo allá, podemos ayudar a los amigos que viven aquí. Estoy muy confundida. Me tomaste completamente por sorpresa. Leila, tú sabes que Bezalel y yo nos hemos esforzado para adaptarnos a la villa. No teníamos otra opción, pero ahora la tenemos. No tiene ningún sentido que sigamos pasando necesidades cuando podríamos tener una vida infinitamente mejor. Tengo miedo, Uri. Miedo de ser seducida por esa vida infinitamente mejor que esta y olvidar mi origen. ¡A mi pueblo, a mi Dios! No tienes por qué olvidarlos. No hace falta. Vamos a estar juntos. Fuimos muy felices en palacio, ¿ya lo olvidaste? Creí que éramos felices aquí también. Nos conformamos, Leila. Es diferente. No sé si sea correcto. Ya tomé la decisión, Leila. Voy a volver al palacio. Y quiero que mi mujer y mi hijo me acompañen. El paseo en el río los cansó. Se durmieron pronto. Se acostaron y se durmieron. ¿No vas a responder?
No oí ninguna pregunta. Dije que los niños se durmieron pronto. Eso lo oí. Muy bien. Creo que con eso es suficiente, señor. Por supuesto. Ya no me debes nada. Tu deuda está saldada. Perfecto. Me he quitado el peso de unos 5 hipopótamos de la espalda. Ahora que saldamos nuestras deudas, me gustaría saber si estás interesado en nuevos encargos. Fue un placer trabajar para usted, pero por desgracia ya no será posible. Voy a volver a Palacio a trabajar con mi padre, confeccionando joyas para la familia real. ¿Quieres decir que el rey me ha quitado a mi joyero? Por lo menos no fue con cualquiera. Muchas gracias por la oportunidad, señor. No tienes nada que agradecer. Por favor, dale mis disculpas a tu esposa. Fui duro con ella la última vez que estuve en tu casa. Lo haré, señor. Bueno, hasta luego y buena suerte. Hasta luego. ¿Estás triste, mamá? No. Es que yo estaba satisfecha con nuestra vida aquí, hijo. Lo sé. Pero vivir en el palacio es tan bueno. Sobre todo ahora que esa mujer mala se fue. Va a ser mucho mejor. Sí. Bezalel estaba olvidando su tocado. Gracias, tía. Sí. Descuida, yo abro. Shalom, Shalom. Aleheim. Shalom. ¿Cómo estás, Miriam? Bien. ¿Te enteraste que vamos a trabajar en el horno? Sí, el oficial pasó hoy aquí a primera hora del día para citarme. Va a ser bueno trabajar contigo, Leila. Nosotros estamos por partir, amiga. La princesa Genut, mire, me perdonó y dijo que podemos volver. ¿Y aceptaste? Uri no se adaptó a la vida aquí en la villa. Y Bezalel también adora el palacio. No tuve mucha elección. Entiendo. La felicidad de tu familia está en primer lugar. Pero ten cuidado para no ser seducida por los encantos de los otros dioses y dejarte influenciar. No, eso jamás. Mi dios es solo uno. Me van a hacer tanta falta aquí. Y tú a nosotros, hermana. Esta casa será demasiado grande para mí. Vendremos a visitarte, tía. Sí. Y en cuanto pueda, envío algo para la fiesta de tu boda. Pero van a venir, ¿verdad? Claro que sí. Mi única hermana se casa. No me perdería eso. ¿Y Yuri? ¿Dónde está? Fue a resolver un asunto a la calle del comercio, pero ya debe estar por volver para irnos. ¿Y alguien más vendrá por ustedes? ¿Alguien más quién, Miriam? ¿Ur? No, no vendrá. Él está en el palacio esperándonos. Dile que le envió saludos entonces. Claro que sí, descuida. Y escucha, me encantará si la relación entre ustedes funciona. ¿Me acompañas, Miriam? Quedé de veras el ofejado antes de que se vaya a la obra. Que Dios los bendiga, hermana. Amén. Shalom. ¿Te tienes que ir? Sí, desafortunadamente. La verdad, ya debía haberme ido. Hablamos poco esta vez, pero pretendo visitar Nubia en cuanto sea posible. Hágalo, soberano. Estoy seguro de que será muy bien recibido. Es una pena no haber visto a Moisés. No sabía que él ya no estaba en Egipto. Pues sí. Pero hay una cosa que debes saber. Si te necesito en mi ejército, te voy a mandar secuestrar. No pondré resistencia. Ustedes deben saber que Dicebek falleció. Era un general de notables cualidades y debo sustituirlo con alguien a su altura. Mi nuevo comandante será Bakenmut.
Espero poder contar con tu redoblada dedicación. Sin duda, soberano. Me siento muy honrado por el nombramiento. Le prometo, a Horus vivo, dar todo de mí, tanto en la paz como en la guerra. Sípora, ¿no tienes miedo de la primera noche? ¿Qué sucede en la primera noche? ¿Por qué el miedo? Yerusha, ¿no crees que estás haciendo mal eso? ¿Yo? ¿Dónde? Uh-huh. Aquí. Aquí no está bien apretado. Arréglalo. Ah. Ustedes son muy bobas, ¿saben? Yo sé lo que pasa en la primera noche. ¿Lo sabes? ¿Qué, ya? ¿Qué? Cuéntame. Ahora no se los cuento. Ay, y Betania, ¿por dónde andará? Pensaba en pedirle permiso a papá para ir a buscarla. No creo que le moleste que vayamos. ¿Qué dices, Adira? Papá se pondría feliz si lograran traerla de vuelta. Vamos, Ada. Vamos. Vamos. Entonces, suegro, ¿qué piensa? Muy buen trabajo. Papá, Damarina y yo queremos ir a la aldea a buscar a Betania. ¿Podemos? Queremos intentarlo, papá. Tal vez Ada y yo la convenzamos de volver. Que Dios las bendiga y las ayude en esta tarea. Amén. Muchas gracias, papá. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Ves? Moisés va muy rápido. Está loco por tener a su esposa en sus brazos. ¡Jackie! ¿No es el hijo de Baruch? Sí, es él. Ve y avísale a Adira. Papá, tenemos una visita. Nevefer, ¿viste mi cuchara de madera? ¿Cuchara de madera? ¿De madera? ¿Tú sabes cuál? Mi favorita. Esa cosa vieja, la tiré. ¿Te hiciste qué? Ay, necesita practicar el desapego, Gaichi. No trae buenas energías guardar cosas viejas. ¿Estás loca? La cuchara de madera estaba conmigo desde la primera receta que hice en mi vida y yo pretendía llevarla conmigo a mi tumba. ¿No prefiero una nueva para el mundo de los muertos? ¿Qué estás haciendo? Había muchos frascos con hierbas cubiertos de polvo y ocupando espacio que debería estar libre para que la fuerza corra por el universo y circule. Estoy colocando todas en un solo frasco. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? Debe ser el aire de la cocina. Si traigo unos inciensos y si quito las ollas de ahí y coloco unas imágenes de dioses, puede mejorar el ambiente. ¿Qué dice? Creo que debes llevarte ese lindo cuerpo y esa encantadora sonrisa lejos de mis dominios. ¿Qué? ¡Fuera de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Nunca más pongas tus pies en mi cocina! ¡Eres tan inútil como una rueda en el desierto! ¡Por los dioses! ¡Qué alimaña lo mordió! Todas las alimañas de Egipto. Escorpiones, cobras, escarabajos, piojos. Mira, mira, tengo piojos. ¡Me voy! ¡Usted está loco! ¡Huye! ¡Vete pronto antes de que mis piojos salten hacia ti! No estés así, mi amor. El rey prefirió a Bakenmut y no a mí. No me consideró tan bueno. Claro que no. La decisión del rey se basa en muchas cosas. Siempre oí decir que eres un guerrero arrojado, valiente, un verdadero militar. Si no fueras bueno, el soberano no te hubiera elegido para proteger exclusivamente a la familia real. Pero eligió otro hombre para comandar el ejército. A Bakenmut, que no es confiable. ¿Por qué dices eso? Olvídalo. También creo que es mejor. Olvida la historia. Vamos a pensar en nuestra boda. Yo quiero envejecer a tu lado. Y tener un montón de hijos y nietos. Solo tú puedes alegrarme. Le agradezco a los dioses todos los días de mi vida por tenerte. ¿Sí? Te amo. Yo también. Mucho. ¿Segura que está Menahem aquí? ¿Será que finalmente tuvo valor y vino a pedir tu mano? ¿Qué más podría hacer? Ay, Dios mío, ¿cómo irá a recibirlo, papá? Lo más probable es que papá le dé con el callado en la cabeza. No digas eso. Adira va a estar muy triste. No, Yerusha tiene razón. Nuestro padre no quiere a Menahem, no quiere a ninguna de sus hijas en la familia de Baruch. Entonces, él podría cambiar de familia. Buenos días.
Me gustaría hablar con usted. No tengo nada que hablar contigo, muchacho. Por favor, hágame el favor de escuchar. Señor, ¿no puede darle la oportunidad de explicarse? Sí. Está bien. Sé rápido y ve directo al punto. Yo quiero casarme con Adira. ¿Qué dijiste? Usted me dijo que fuera rápido. Mira, muchacho, no quiero ser mal educado y tampoco quiero que perdamos nuestro tiempo. No puedes llegar aquí y decirme así de esa forma. Espere, señor. Mire. ¿Qué es eso? Mi dote. ¿Es un anillo egipcio? ¿De dónde salió? Fue Moisés quien me lo dio. Él habló conmigo y cuando vio que estaba siendo sincero, decidió ayudarme. ¿Le parece poco? Es valioso. Sí, sé que Adira vale más que cualquier oro, pero puedo conseguir más. No se trata de eso, muchacho. El problema no es la dote. Yo amo a Adira. Le prometo, señor, que seré el mejor marido del mundo. Menahem, yo creo que eres un buen muchacho. Pero cuando una mujer se casa también con la familia del novio. Tu padre me odia. Y si él no te dio recursos para la dote es porque tampoco ve con buenos ojos este matrimonio. Yo no voy a entregar a mi hija para que viva en un ambiente de discordia donde no será bienvenida. Por lo tanto, nuestra conversación terminó aquí. Que estés bien. Moisés. ¿Tú le diste ese anillo? Yo creo en las buenas intenciones de Menahem, señor. En la sinceridad de su amor por Adira. Papá, Adira está muy enamorada. Sí. La familia es la base de todo. Cuando no hay amor entre sus miembros, nada puede florecer. Yo solo estoy defendiendo a tu hermana. Solo estoy protegiendo a Adira. Sí. Está bien. ¿Me he entendido? Si el soberano puede explicarlo mejor, se lo agradezco. Te lo explico. Yo quiero que mi reinado perdure a lo largo del tiempo, Paser. Por siglos y siglos, por milenios. Para eso es evidente que necesito realizar cosas grandiosas. ¿Pero qué cosas serían estas? Necesito tu ayuda para responder esa pregunta. Es un plan bastante osado, señor. Más que un plan, velo como una misión. Cuando mi padre no aceptó que Nefertari fuera la gran esposa real, yo pensé en renunciar al trono. Pues hoy, mucho más que por herencia, siento que me volví rey por elección de los dioses. Y como su elegido, quiero que mi reinado honre los designios divinos. ¿Es eso? Entendí. Prometo pensar en el asunto. Piénsalo con cariño. Y por favor, necesito que me ayudes a animar a Nefertari. Sí, es natural que ella esté un tanto afectada, pero estoy seguro que pronto ella se va a reponer. Con permiso, princesa. Entra, Nefertari, por favor. Gracias. Me gustaría hablar un poco con usted, si me permite. Claro. Siéntate, por favor. Yo espero que lo sucedido con mi madre no interfiera en nuestra amistad. Claro que no, querida. De ninguna manera. Estoy avergonzada por todo lo que hizo. Lo lamento inmensamente. Usted siempre fue tan adorable. No merecía semejante traición. Yo también lo lamento mucho. Más que una amiga, yo veía en Junet a una hermana. Yo confiaba tanto en ella y creía que ella también confiaba en mí. Yo nunca sospeché nada.
Por eso el golpe fue aún mayor. Mi madre no respetó a nada ni nadie. Creo que ni siquiera a los dioses. Fue Junet quien le contó a Moisés sobre su familia hebrea. ¿Ella te contó sobre eso? No, yo no lo sabía. Es para mí una sorpresa. Ella no quería que Moisés arruinara sus planes de hacer de ti una reina. Esa siempre fue la obsesión de mi mamá. A ella no le importaba herir a las personas siempre que lograra alcanzar sus objetivos. Disculpa por haber mencionado a Moisés. Ahora tú eres la esposa del rey. Ustedes dos se aman y estoy segura de que van a tener una vida muy feliz y gloriosa por delante. Eso es lo que creo también, princesa. Y cuente siempre con mi amistad. La princesa me perdonó. Ella descubrió que no lo hice con mala intención. La mujer que nos odiaba fue expulsada del palacio. Uri también logró pagar la deuda que tenía con el mercader. En fin, estamos prosperando. Dios hace justicia. En el momento justo. Bueno, yo tengo que irme. ¿Pero ya? Uri y Bezalel me están esperando. La verdad, yo solo venía a despedirme de mis amigas queridas. Nosotros te queremos mucho, Leila. Y estoy muy feliz de que vayas a acompañar a tu marido. Pero ten cuidado. En el palacio hay muchos engaños. Lo sé, Yocabed. Pero voy a perseverar y continuar temerosa y fiel a nuestro Dios. Harás muy bien. Acuérdense de mí y de mi familia en sus oraciones. ¡Claro! Siempre vamos a orar por ustedes. Gracias. Shalom. 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 ¿Es muy tardado pedir a alguien en matrimonio? Tal vez tarda más cuando se rechaza el pedido. Adira, ¿quieres agua? Agua, ya que ella quiere a su novio. ¿Qué pasó? Lo siento mucho. ¿Él no lo hizo? ¿O lo hizo y papá lo rechazó? Lo hizo, pero no pude aceptar. Lo siento mucho, hija. Imagino que debes estar sufriendo, pero quiero que entiendas que solo tomé esta decisión por tu bien. Entregar a un tesoro como tú, a una familia que no te dará ningún valor y encima te maltratará, no es digno de un padre que vela por la felicidad de su hija. Dios enviará a un buen hombre para casarse contigo. Alguien que te hará muy feliz. Para la diosa. Terminaremos dentro del plazo, aunque todos tengan que pasar día y noche trabajando. Mando de holgazanes. Sí. Hoy la vieja fiera llegó nerviosa. Si solo está gritando, está bien. Si el pensamiento matara a ese tipo, ya estaría muerto. Uri vino anoche del palacio. ¿Sí? ¿Y dijo por qué no hubo cortejo de bodas? Parece que hubo un escándalo en la fiesta. Abigail me lo dijo. Pero la gran novedad es que ella y su hijo van a vivir nuevamente en el palacio. Ah, claro. Tenían una buena vida allá. ¿Buena vida? Sí. Pero a cambio de un precio muy alto. Serán obligados a adorar a los dioses egipcios. ¿Cuál es el problema?
¿No dices que sus dioses son solo estatuas? Por lo menos en palacio ellos podrían... ¿No te das cuenta que estás diciendo tonterías? Estás defendiendo la idolatría. ¿Tonterías? ¡Míranos a nosotros aquí! En materia de Dios, el nuestro no está funcionando muy ¡basta! Bien. ¡Basta! Estás rebasando los límites. Estás blasfemando. Y eso no lo voy a permitir. ¡Quien ya rebasó los límites es esta vida, miserable! Vamos a calmarnos. ¡No me calmo! ¡Lo que quiero es explotar! Espero que haya sitio en este palacio para tres nuevos habitantes porque aceptamos la propuesta de la princesa. ¡Abuelo! ¡Ahora vamos a estar juntos de nuevo! ¡Qué bueno que vinieron! Estoy feliz de que hayas aceptado volver, Leila. Sé lo que significaba para ti vivir en la villa junto a tu pueblo. Lo que más quiero es que mi familia se mantenga unida y feliz. Ahora que esa mujer malvada se fue, no se meterá más conmigo. Ah, princesa. Qué bueno que aceptaron mi oferta. Me da gusto que estés de vuelta en palacio, Leila. Muchas gracias, señora. Fue muy amable conmigo. Bueno, pero yo no vine solo a darles la bienvenida. Después de todo lo que pasó, necesito una nueva dama de compañía. Alguien que sea sincera, honesta, honrada y que también pueda convertirse en una buena amiga. Pensé en ti para cumplir esa tarea, Leila. Me gustaría que fueras mi nueva dama. Princesa, confieso que no esperaba recibir esa invitación. Yo sé que te gusta mucho ayudar a Gaiji en la cocina, pero creo que en este momento yo necesito más de tu compañía que él. Entonces, ¿aceptas? Claro que acepto. Será un honor servirla. Qué bueno. Voy a buscar ropa nueva para ti. Ve a mi cuarto mañana, temprano. ¿Está bien? Sí, señora. Una vez más, gracias. ¿Estás feliz por tener a tu familia reunida nuevamente? Muy feliz, princesa. Le estaré eternamente agradecido. Yo solo estoy reparando una injusticia. Tú eres un hombre bueno y mereces ese presente. Bueno, voy a dejar a la familia solas ahora. Con permiso. ¿Eso es verdad? ¿Yo seré la dama de la princesa? Sí. ¡Yo solo me defendí! ¡Yo no te quiero más aquí! ¡Bruja, infeliz! El primer día ya me causaste problemas. ¿Pero tú viste que el general me atacó? ¡No me interesa! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista y no aparezcas nunca más! ¡Desgraciado! ¡Te vas a arrepentir! ¡Caminan! Es gracioso, yo llego con un papiro en la mano y encuentro al maestro con otro. ¿Qué gracia tiene eso? Usted todavía está molesto, ¿no? ¿No logra ver la gracia? No estoy molesto con nada, Seymour. Estoy preocupado por un pedido que me hizo el rey. Estoy buscando algo que ni yo mismo sé qué es. Ah, entiendo. Entonces es mejor parar. Cuando sepa, lo busca. Sí. Tienes razón. Es cierto, Seymour. ¿Y tú? ¿Qué papiro traes? Es lo que le escribió a su hija. ¿No te ordené que lo tiraras? Sí, maestro, pero entonces decidí abrirlo y leerlo. Y me pareció muy bonito. Y lo seguí leyendo y me pareció más bonito. Y así seguí hasta el fin.
Si quiere, usted puede tirarlo, pero yo no puedo. ¿Lo haría por mí? Deja eso ahí, Simut. Después lo resuelvo. Sí, antes de resolverlo, leí esto. Hija querida, cuando tú naciste me di cuenta de que todo lo bueno que me había sucedido en la vida era nada comparado con lo que sentí al verte por primera vez. De ahí en adelante mi amor por ti fue creciendo, momento a momento, día a día, luna a luna. Y le agradezco a los dioses por la fortuna de ser tu padre. Yo te amo mucho, hija. Mucho, mucho, mucho. Infinitamente más de lo que pensaba que era capaz de amar. Tú hoy te conviertes en la reina de Egipto, pero para tu viejo padre serás para siempre mi pequeña, adorada. Regresamos con... Manejaste muy bien esta situación lamentable. Me gustó ver tu firmeza. Realmente digna de un rey. Firmeza y sabiduría. Me hace muy feliz tu aprobación, madre mía. ¿Y mi hermana? ¿Cómo está? Bien. Genot Mir es fuerte. Va a atravesar bien esta tempestad. Seguramente es... cuestión de tiempo. Le agradezco a los dioses de que Seti nos haya dejado antes de la enorme decepción que tendría con Dicebek. Él confiaba ciegamente en el general. Yo también confiaba. Traer una prostituta al palacio. Es inaceptable. Dicebek murió, madre mía. Debemos dejar su juicio final para los dioses. Hablando de mi padre, ¿crees que él aprobaría mi conducta? Claro que sí. No tengo ninguna duda. Seti tenía ese aire seco, severo. Poco dado a las demostraciones de afecto. Pero te puedo asegurar que a pesar de los conflictos, él tenía mucha confianza en ti y quería que fueras su sucesor. Está bueno oír eso. Ya que estábamos en este asunto, ahora te voy a hablar como madre. Los momentos de crisis siempre existirán. Porque así es un reino y así es la vida. No te desanimes jamás ante ellos. Yo conozco bien a mi hijo. Es un hombre inteligente, fuerte, valiente. Y nunca lo olvides. Yo te amo mucho. Y estoy muy orgullosa de ti. ¿Crees que lleguemos a tiempo para impedir que Betania haga esa locura? Espero que sí. ¿Dónde podrá estar? Sé por dónde comenzar. Vamos. Tienes visitas. ¿Qué están haciendo aquí?
Te vamos a llevar a casa. Olvida esta idea. Moisés está terminando la jupá. Él y Sípora se van a casar. Estoy segura que un día encontrarás a un hombre tan guapo y gentil como Moisés. Es demasiado tarde. Nunca es tarde para arrepentirse, Betania. Papá está tan triste. Si vuelves, seguro que te perdona. No estás entendiendo, Damarina. Yo ya no soy pura. ¿Quieres decir que ya lo hiciste? Ya está hecho. Si tu corazón es puro, no hay nada que no se pueda reparar, Betania. Ven, vuelve con nosotras. ¿Cómo vivirás sin una familia, sin nadie que cuide de ti? Acera va a cuidar de mí. Yo no necesito a nadie. Váyanse. Betania, pero... ¡Ya se los dije! ¡Váyanse! Oye, ¿qué cara es esa? ¿No te gustó lo que hiciste hoy? Ánimo, alégrate. Lo que importa es que ahora eres una sacerdotisa de Acerá y tus pedidos serán concedidos. ¿Qué sucedió, Nebefer? Kaichi me expulsó de la cocina. ¿Qué? No importa. Volveré a trabajar con mi prima. Te expulsó, pero sí parecías agradarle mucho. ¿Sabes qué creo, Simut? Que Gaiji enloqueció. ¿En serio? Ya he visto eso en hombres como él. ¿Pero como él? ¿De qué hablas? ¿Qué quieres decir? Hombres solos, sin mujer en mucho tiempo. Solteros empedernidos, ¿sabes? Eso causa un desequilibrio en la energía de la persona en relación al universo cósmico, ¿entiendes, Simut? ¿Tú estás casado? Yo no estoy casado. Cuidado. Cuidado, Simut. Si te quedas solo mucho tiempo, puedes acabar enloqueciendo como Gaiji. Ay, que los dioses te traigan una bella chica y te protejan, Simut. Adiós. Bueno, que la princesa te perdonó. Sí. Me da mucho gusto, Leila. ¿Y Bezalel? ¿Dónde está ese niño lindo? Ya lo dejé en el harem. Él está encantado. Se encontró a Chivale y los dos se llevan muy bien. Son grandes amigos. Chivale se quedó inconsolable cuando Bezalel se fue. Y yo... Ay, yo te echaba tanto de menos, Leila. ¿Supiste lo de Junet? Sí. Bueno, yo siempre supe que esa mujer no valía nada. Solo que no imaginé que pudiera ser capaz de hacer cosas tan terribles. Todos quedaron impactados. Pero al final se hizo justicia y todo terminó bien. Y volviste en buen momento. Yo necesito mucho a mi asistente maravillosa, ¿sabes? Nunca pude encontrar a alguien a tu altura. Gaiji, yo lo siento mucho, pero no puedo ser tu asistente. ¿No? ¿Por qué? La princesa. Ella me invitó a ser su dama de compañía. Por los dioses. ¿En serio? Yo también estoy muy sorprendida, pero no me pareció prudente rechazar una oferta como esa. No, claro que no. Es un gran honor. Y tú eres una persona increíble, Leila, una buena amiga. La princesa tomó la decisión correcta. Después de tantos años siendo engañada por la víbora de Junet, ella necesita una persona como tú a su lado. La pobre princesa debe estar sufriendo tanto. Lo imagino. Espero poder ayudarla a superar esa fase. Pero prometo que en cuanto tenga algo de tiempo, correré a tu cocina para recordar los buenos tiempos. A mí me va a encantar. ¿Muerto? ¿Cómo? Nadie sabe. El rey no quiso atender el caso. Debe estar muy decepcionado por lo que el general le hizo a su hermana. Y ahora con el general Dicebeck fuera del camino, la princesa está libre para un nuevo amor, papá. ¿Qué quieres decir? Yo vi la forma en la que ella te habló. El intercambio de miradas. No me engañas. ¿Qué sucedió mientras estuve fuera? Yo quería consolarla. Ella estaba devastada. Pero luego acabamos besándonos. ¿Cómo? Tú mismo lo dijiste. Ahora es una mujer libre, hijo. Libre, sí, pero no para casarse con un hebreo. He vivido años como egipcio en este palacio. Pero no lo eres. Aunque seas noble, el rey no va a permitir que la princesa de Egipto se case con un hombre que tiene sangre de esclavo. No, tú estás hablando de matrimonio.
Fue solo un beso. ¿Y Miriam? ¿Dónde queda ella en esa historia? Gerud Mir es la mujer que siempre he amado. Y guardé este sentimiento demasiado tiempo. Entonces, yo no pensé en nadie más. Pues debiste pensarlo. Le diste esperanzas a Miriam. Lo sé. Y ella es una buena mujer. Solo que la situación era otra. La princesa estaba casada. En el fondo, yo quería olvidar ese amor imposible y darme una nueva oportunidad. Pero cuando yo la vi ahí, cerca de mí, tan frágil, desamparada, no lo resistí. ¿Y la princesa cómo reaccionó al beso? Quedó confundida, es natural. Todo es muy reciente. Ella aún está bajo el impacto de todas las tragedias que ha vivido. Pero yo creo que a ella también le gusto. Cuidado, papá. No quiero que te engañes y que salgas lastimado nuevamente. La princesa puede ser viuda y ser libre, pero ese amor sigue siendo imposible. Disculpen, creo que renuncié demasiado fácil a la mujer de mi vida, pero nunca es tarde, ¿no? Oh, gran padre Amón, que en tu gran sabiduría encontraste a tu esposa Mut y tuvieron a su hijo Konso. Ayúdame a conquistar el amor de Karoma para que tengamos muchos, varios, simutitos, caromitas. La verdad, aquí entre nos, ella ya me ama. El problema es Ikeni, él la confunde, pasa con esos músculos delante de ella y ella no puede ver el amor que siente por mí. La verdad, quiero decir que ella no puede ver lo que siente por mí, ¿no? Hablando de ver, traje un incienso especial para que las divinidades puedan ver mi futuro en el humo sagrado. Por los dioses. ¡Karoma! ¿Qué estás haciendo, Simut? ¡Puedes venir! ¡Karoma! ¡Estoy aquí! ¡Te estoy viendo! Pero estaba buscando al sacerdote. ¿Pacer? Sí, tengo un dolor de cabeza horrible. Vengo a pedirle un remedio. ¿Dolor de cabeza? Descuida, yo lo resuelvo. Vamos, te voy a curar de ese mal en un pestañeo de cocodrilo, ¿sí? ¿Lo ves? Tenemos dos columnas. Sumando esta con esta, ¿cuánto dará? Ya que no estás poniendo atención. Disculpa, papá. Es que estoy triste por Adira. Ella está en el cuarto llorando. Yo tampoco quisiera que fuera así, pero bueno, ya se le pasará. Se le pasará, hija. Papá, cuando llegue mi turno, quiero que tú elijas a mi novio antes de que me enamore del hombre equivocado. Haré lo posible para que así sea, hija. ¿Y Betania? No quiso venir. Pero lo intentamos, papá. Le dije que si volvía tú la perdonarías. Que nunca es tarde para reparar un error, pero ella no quiso saber y nos dijo que nos fuéramos. ¿Betania nunca volverá a casa? Ahora está en las manos de Dios. ¿Seguro que sabes qué estás haciendo? Confía en mí, Karoma. En cuanto bebas este remedio, tu cabeza se volverá ligera como una pluma y tus pensamientos lindamente lúcidos y claros como nunca. Aquí está. Debes beberlo antes de acostarte y repite la operación por varias lunas. ¿Varias lunas? Sí. No basta eliminar el dolor de ahora. Es importante prevenir para que no vuelva.
Muchas gracias, Imut. Imut, ¿acaso estabas atendiendo a alguien? No, maestro. Yo estaba recibiendo una atención de los dioses que me enviaron una señal. ¿Qué señal, Imut? Karoma es la mujer de mi vida, maestro. Ella va a evitar que mi energía cósmica se desequilibre y yo enloquezca. ¿No crees que es un poco tarde para eso? ¿Y por qué Karoma? Ella es novia de Ikeni. Pues lo dijo muy bien. Ella es su novia, pero todavía no es su esposa. Yo le di una fórmula especial y muy pronto ella podrá ver que me ama y mandará a Ikeni a probar dátiles al desierto. ¿No te estás entusiasmando de más, Imut? Ya intentaste eso antes y no funcionó. Maestro, sé que va a funcionar. Lo sé, esta vez va a funcionar. Muy pronto seré un hombre casado y tan equilibrado como la balanza de Anubis. ¿Jugo de dátil fresco? Gracias. ¿Y entonces? ¿Está tan bueno como el de ese tal cocinero del palacio? Eiji, tenías que probar sus delicias. Además de talentoso, es un buen sujeto. Pero el tuyo es mucho mejor. Porque está hecho con amor. Ven acá. Ah. Parece que el príncipe mimado está siendo capaz de construir algo aquí. Yo ya no soy un príncipe. Soy un pastor de ovejas que se va a casar con la más linda pastora de Madian. ¿Solo Madian? Y de todas las tierras conocidas y que aún serán descubiertas. Mejor. Sí, mejor. Suena mejor. Bueno, ahora tengo que trabajar. La tela está lista. Voy a ayudarte a colocarla. Estás linda. Creo que voy a empezar a llorar ahora mismo. Moisés va a quedar más enamorado cuando te vea así. Ay, hermana. ¿Pensando en Menahem? Disculpa. No pude evitar pensar en él. Pídele a Dios, hermana. ¿Olvidarlo? Que papá lo acepte. Yo tengo fe que un día, muy pronto, estarás tan feliz como yo ahora. ¿Nervioso? Más que cuando tenía que enfrentar a algún ejército enemigo. Sí, aquello es una tontería junto a lo que vas a enfrentar en un matrimonio. Estoy bromeando, muchacho, estoy bromeando. Un hombre solo alcanza su plenitud cuando tiene a su esposa a su lado. Estoy seguro de que sí, por ahí tú serán muy felices. Si sobrevivo hasta que estemos casados. Buscaré a la novia. Tomé una decisión. No voy a renunciar a Adira. No le veo la gracia. El motivo de la risa, hermano, es que Yetro ya tomó esa decisión por ti, hermanito. Él no te acepta como yerno. Ni siquiera ofreciéndole ese anillo como dote, que vale más que esta casa. No hay nada más que puedas hacer. Aníbal tiene razón. Sácate eso de la cabeza. Sácate esa tontería de una vez de la cabeza.
Yo sé por qué Jethro no me acepta como yerno. Y sé también la solución. ¿Cuál solución? ¿Matar a Jethro? Quiero mi parte de la herencia. ¿Qué es eso? ¿Acaso estás loco? ¿De qué hablas ahora? Quiero casarme con Adira y vivir muy lejos de aquí. Bien dijo Jethro que Adira nunca será feliz viviendo en esta casa. Necesito la herencia para construir nuestra vida en otro lugar. Pues si piensas que te voy a dar mi herencia para que te cases con esa chica, estás muy equivocado. Vas a tener que matarme para recibir la herencia. Solo vas a recibir mi herencia cuando yo esté muerto y enterrado. ¿Quedó claro eso para ti? Papá no debería de estar aquí ya. Calma, debe estar por llegar. ¿Y Moisés? ¿Creen que se arrepintió? La última vez que lo vi estaba tan nervioso que pudo haber tenido un ataque. Jerusa, no digas tonterías. Vas a hacer que Sípora se ponga más nerviosa. Ay, Sípora, todavía. Disculpa. Hija, estás deslumbrante. Tu mamá estaría tan feliz, tan orgullosa, al ver a su hija mayor casándose. Por favor, no hables así. O comienzo a llorar, papá. Que tus lágrimas sean siempre de alegría. Que Dios te bendiga con un matrimonio muy feliz, lleno de amor y de respeto. Papá. Te amo, papá. Ahora vamos. Yo tengo que llevar a mi hija y entregarla en manos de otro hombre. ¿Crees que tendré fuerzas? Jardim.